Esta energía crea un aura de protección. Supongo que viajas mucho. Ok, esta suposición si hubiese sido hecha... Hola mi corazón, ¿cómo estás? Mi pequeño saltamontes, ¿cómo te ha ido? Ok, hoy traje un video muy, muy, muy especial porque voy a reaccionar a las suposiciones que ustedes han hecho acerca de mí. Debo de admitir que, bueno, que algunas me han sorprendido mucho. Otras fueron muy acertadas. Otras nada que ver. Hoy he traído para ti un video de atención personal para consentirte y mimarte. Pero sobre todo, para mimar tus orejitas y hacerte sentir muchas, muchas, muchas cosquillas, 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 cosquillas en tus oídos, cosquillas, cosquillas en tus oídos, cosquillas, cosquillas. Hipnótico. Se recomienda poner ruido blanco en la habitación
distante de las olas del mar. En esta ocasión me acompañará en este video el ruido blanco que colocaré en este instante. Bien. Ahora, prepárate. Relájate. Vamos.
es la diferencia. Comencemos con un audio 8D. Si quieres percibir mejor el 8D, te recomiendo que cierres los ojos y uses los audífonos para que sientas cómo va a girar el audio. Te recomiendo que cierres los ojitos y vas a sentir y escuchar cómo el sonido. Y bueno, en fin, son las suposiciones que ustedes hicieron en las historias de Instagram. Probablemente, si gusta mucho este video, si llegamos a 5000 likes rápido, rápido, volvemos a hacer otro video de suposiciones sobre mí. Depende de ustedes si les gusta o no. Ok, vamos a iniciar. Por acá tengo mis apuntes. Eres muy divertida. Bueno, me lo dicen mucho, sobre todo mis amigos más íntimos o los amigos con los que más he transcurrido tiempo. Siempre me han dicho que tengo la capacidad de hacer reír a las personas. Qué bueno. De hecho, también me dicen que soy una persona alegre, que siempre está sonriendo, al menos la mayor parte del tiempo. Y es una cosa en la que parece estar de acuerdo todos mis amigos más cercanos y más íntimos. Así que podría decir que sí. No quisiera dar juicios propios, sino quisiera dar sobre todo los el juicio de personas que están a mi alrededor, que obviamente coinciden con lo que yo pienso de mí. Pero bueno, sí, en ese aspecto muchos amigos me dicen que sí, que tengo la capacidad de hacer reír a las personas. Hay otra persona dijo lo mismo: eres muy divertida y loca. Sí, tengo un poco de locura, seguramente no estoy bien de la cabeza, pero como dicen por ahí, las mejores personas están locas. O incluso algunos dicen que de cerca todos estamos un poquito locos. Así que bueno, no está mal ser un poco loco. A mí me gusta estar loca. Ok. Otro respondió: supongo que eres muy sexy. La verdad es que yo diría que no, porque no lo sé. Pienso que ya el tener un sex appeal o no debe distraerte, y no queremos que eso suceda. Bien, visto que ya estás con por la nariz, por donde prefieras.
luz blanca te protegerá. Proporciona bienestar e iluminación en forma de una bruma. Es amante de la coca.
Del ojo de quien guarda. Y no pienso, no sé, tal vez para las personas que me ven a través de una telecámara puedo resultar sexy en algunos momentos, pero pienso que generalmente las personas que me conocen en mi vida cotidiana diariamente no me catalogarían mucho como sexy. Soy más bien no encuentro la palabra, en italiano sería buffa, o sea, soy más de la mujer que hace reír que tal vez de la mujer que tú piensas que puede ser sexy, al menos creo, pienso, no lo sé. Supongo que has comprobado la comida mexicana. De hecho, tengo hasta un video donde hice un burritaco. Si usted, que es mexicano, no sabe qué es un burritaco, no está en nada. Vaya, busque a Sasha haciendo un intento de taco, que a la final era un burrito, pero que era un taco. Así que era un burritaco. Y bueno, en fin. Seguramente me gusta más comerla que cocinarla, visto que combino... o termino haciendo desastres. Así que sí, me encanta la comida mexicana. Y bueno, lamentablemente lo único malo de la comida mexicana que yo podría decir es que es súper engordadora. Y eso debe ser seguramente el motivo de por qué es tan deliciosa. Todo lo que es delicioso engorda. Así dice. Bueno, en fin. Otra de las suposiciones ha sido que soy una chica que ama el arte y lo sensible. Seguramente sí. Me gusta el arte y soy muy sensible. Me gustan muchas estas cosas. Ya lo saben, soy muy, muy llorona. Lloro por todo. Y bueno, en esto tienen toda la razón.
Vamos con el próximo. Supongo que viajas mucho. Ok. Esta suposición, si hubiese sido hecha deslumbrante, que te luz blanca.
sientes mucha diferencia. Es decir, no sientes que gira por toda tu cabeza. Se escucha como ir, tu ir. Y listo. Nada más. En mi época de universitaria, seguramente sí, viajaba mucho. Apenas tenía la oportunidad, apenas tenía vacaciones, apenas tenía un poquito de dinero, viajaba. Ahora, lamentablemente, por cuestiones económicas, porque soy pobre, y por cuestiones, sobre todo de tiempo también, de responsabilidad, de trabajo, de cosas que tengo que hacer. No he podido, tengo tiempo, pero lo que se llama tiempo, que no viajo. Calculen que yo era una de esas chicas que agarraba una mochila o una maleta, la llenaba de cosas y se iba sola, viajaba hacia viajes internacionales sola, apenas tenía la oportunidad. Me encanta viajar y quiero, sí, por algún motivo. Me gustaría o desearía tener dinero es para viajar, porque lo amo, me encanta aprender otras culturas, aprender otros idiomas, aprender pues otro pueblo, otro sabor, otra comida. Me encanta las cosas nuevas, me encanta, y el viajar es una de esas cosas que a mí particularmente me llena de cultura, me encanta. Lamentablemente, actualmente no viajo. Ok. Hay varias suposiciones que en realidad no son suposiciones, son cosas que no tienen nada que ver, así que ignoro algunas. Voy a elegir la más interesante, la que me parece más interesante. Hay una que dice que te encanta estar sola, es cierto. Esto es cierto. A pesar, o sea, es algo un poco como contradictorio, porque yo podría definirme como alguien que tiene mucho miedo a la soledad, pero a largo tiempo. Pero la verdad es que en periodos de mi vida
estado muy sola, por decir así. Es decir, vivo sola, vivía sola por mucho tiempo, Y la verdad, cada cierto tiempo yo necesito mi espacio, mi soledad, mi día, de no saber de nada ni de nadie. Me gusta disfrutar de mi soledad, de mí misma. Y creo que todos tienen el derecho de hacerlo, de disfrutarlo. Y
estás en un pasillo largo con una puerta grande al final. Un pasillo grande con una puerta grande al final. Visualiza la mayor cantidad de detalles posibles. Cualquier cosa que te venga a la mente es tu viaje, es tu mente, es tu fuerza, es tu pasillo, es tu puerta. Tu pasillo estar adornado
presupongo que eres muy chida. Bueno, chida. ¿Será divertida, linda? No lo sé. Bueno, supongo que sí. Ok. Supongo que me amas. Yo amo a todos mis suscriptores, a todos mis saltamontes, corazones y todas las personas que me llenan de amor acá en el canal. Las amo. Ustedes no tienen idea. Seguramente sí es una batalla. Y supermercado, centro comercial, negocio, donde yo entro, siempre estoy con la cabeza y pendiente a ver si veo algún objeto interesante que pueda servir para el ASMR. Se convierte casi casi como en una obsesión conseguir cosas nuevas para video, sobre todo para hacer videos todos los días. Acá una que trabaja mucho para ustedes, acá una que hace video todos los días y de larga duración. Y sí, los y otra cosa importante, ustedes no tienen una idea de todas las cosas que un ASMR artist va coleccionando con el pasar del tiempo. Y a veces es un problema porque ordenarlas o tener espacio donde meterlas no es fácil. Pero sí es una batalla. Que eres la mejor y la más hermosa en el mundo de la ASMR. Pues gracias. ¿Qué te gustan los días soleados? Yo amo, amo los días soleados. Los días de calor, los días de verano. Amo ir a la playa. Amo estar cómoda. Menos mal. Bueno, digamos que actualmente acá en Roma estamos en esa temporada, en esos días en que no sabes ni cómo salir a la calle vestida porque en un momento hace un calor bestial, al minuto luego hace un frío terrible. Hoy ha sido un día bastante, por ejemplo, hoy ha sido un día muy muy caluroso. De hecho, he salido así como me ven, es una... es como un vestidito shorts, no es vestido, es una braguita, por decirlo así, braguita. Bueno, es un vestido que abajo es shorts, pantalón. Salí con eso, con las botas, en la chaqueta, y a la final iba por la calle y me tuve que quitar la chaqueta porque sentía mucho calor.
perciba el giro en tu cabeza. Si no lo coloco, coloco un poco de música. A muchos de ustedes les gusta la música en el ASMR, otros lo sé que no les gusta. Y sé que hay personas que prefieren el 8T sin música. Pero quiero que sepan que lamentablemente en el 8T, para que se sienta muy bien el 8T, generalmente es bueno colocarle música porque se siente y se percibe más. De lo contrario, en las pausas podría parecer un simple audio en 3D. Y ese es el motivo por el cual yo uso música en mis audios en 8T. O, si no, de lo contrario, trato de hacer una base permanente de fondo para que se sienta el giro y no se confundan con un audio 3D. Bueno, visto que ya hemos visto, que ya hemos hecho la diferencia y creo que lo he dejado claro, pues voy a terminar haciéndote unos soniditos de boca y un tip inaudible, con una musiquita de fondo ligera, ligera, casi imperceptible, pero que da la sensación de girar en tu cabeza, y eso es muy cosquilloso para algunos. Así que bueno, hagámoslo. Entonces, bueno, manos a la obra, un poco de música y soniditos de boca en 8D. Muy poquito, pues gracias, pero generalmente
puede ser algo tan abstracto como el color amarillo, o tan claro y vivido como un niño muy querido, acunado en tus brazos. Considera cualquier cosa que veas como la base y construye sobre ella.
los que saben, yo cumplo año el 21 de febrero. Es decir, que los cumplí hace poquito, 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 poquito. Pero bueno, digamos que ya tengo mis 33 años bien cumplidos. La edad de Cristo. Por favor, por favor, no me den más de la viejita que me hiere. Ok, ya respondí la edad. Me da la impresión de que eres perfeccionista en las cosas que haces y que te gusta leer mucho. Sí, uno, sí me gusta leer mucho. Otra cosa que por cuestiones de tiempo en estos últimos meses, es increíble que no he tenido tiempo ni siquiera de leerme un nuevo libro. Pero generalmente sí, tengo muchos libros empezados por ahí. Me gusta mucho leer. Es uno de mis pasatiempos preferidos. Y con respecto a lo perfeccionista, depende. Depende porque muchos también han dicho que soy ordenada. Que suponen que soy ordenada. No. Yo soy un desastre. Soy el desastre en persona. Desorganizada como nadie. Pero sí, hay algo que me gusta, que me apasiona. Soy muy precisa, muy puntual y muy perfeccionista. Pero tiene que ser en algo que me guste mucho, que me guste mucho. De lo contrario, como en mi vida normal y rutinaria, soy un desastre. Un desastre. Es uno de mis peores defectos. Lo desordenada y lo olvidadiza. Me olvido de todo y también soy súper despistada, como no tienen una idea. Pero bueno, tenemos la suerte de que YouTube me gusta. Ok. Otro.
Un besito.